Hola, ¿cómo están? Estamos hoy con Martín Sivak, que es un periodista que ha escrito una gran obra necesaria sobre un gran diario, o así se llama, Clarín, el gran diario argentino, una historia. Un gusto de estar acá conversando de tu libro. Gracias por venirte a Plaza de Mayo. Te decía que me había impresionado lo vasto de la obra. Físicamente son dos tomos, o sea que es contundente. Entonces la pregunta es, ¿tanto había para escribir de Clarín? Me hice mucho esa pregunta, pero sí, la verdad que creo que había mucho para escribir porque me parece que había una pregunta que no había sido respondida, que es como un diario que nace en el 45, sin recursos, se convierte 60 años más tarde en la empresa más influyente de la Argentina. Entonces, la única forma de entender la expansión y el crecimiento de Clarín es empezar desde el principio, que ni siquiera es del primer número de Clarín, sino desde la historia de Roberto Noble, que es, digamos, por ahí en la discusión actual se pierde de vista no solamente Noble, sino marcas de origen de Clarín muy fuertes que todavía permanecen. Entonces, mi intención es contar todo, incluida la biografía de Noble. No, no, esto creo que era necesario, era nada más para provocarte un poquito. Creo que el enfoque que le das, que es histórico, y eso también creo que es una ventaja. El libro no es un libro sobre medios, es un libro sobre la historia de la Argentina, y me hizo ver algunas coincidencias que por ahí no son tan visibles. Como por ejemplo que el peronismo y Clarín nacieron al mismo tiempo. Y los dos podríamos aplicarles el adjetivo de Borges, esto de que eran incorregibles. Digo, porque Clarín nace como un diario popular y el peronismo también nace como un movimiento popular. ¿Qué otras recurrencias vos encontraste en tu recorrido? Sí, lo de, digamos, el nacimiento de Clarín casi contemporáneo, o sea, 15 días después, me parece que es muy importante en la historia del diario y en la manera en la que Clarín flexibiliza su línea editorial, ¿no? Me parece que es muy interesante y muy compleja la relación que tiene Clarín con el primer peronismo, ¿no? Clarín nace antiperonista, digamos, se pronuncia claramente en contra de la candidatura a Perón y como casi todos los diarios del momento, digamos, se pronuncia en contra de la candidatura presidencial de Perón. Ahora, lo que es muy interesante es que Clarín, antes que ningún otro diario, reconoce la victoria de Perón, ¿sí? Y Clarín, antes que ningún otro diario del bloque de los diarios antiperonistas, empieza a elogiar algunos aspectos de la política del primer peronismo. Es tan marcado el cambio que Clarín, desde fines del 46 hasta los días finales del golpe, es un diario que defiende, digamos, la agenda de gobierno del peronismo. ¿Y por qué? Porque Noble había sido, digamos, de ultra izquierda, había sido socialista, había sido conservador, es un, digamos, político astuto y zigzagueante. Intenta convencerse que el peronismo es lo mejor para ese tiempo y a su vez empieza a recibir importantes beneficios gubernamentales del primer peronismo. O sea, papel, que era central, un momento de escasez de papel, donde el peronismo entregaba de acuerdo a decisiones más políticas que editoriales, papel. El gobierno le da créditos estatales y también con la expropiación de la prensa, que es el año 51, ahí Clarín, digamos, es un hito en la historia de Clarín, porque Clarín se queda con los avisos clasificados en el año 51. Con la expropiación de la prensa se queda con los avisos clasificados y le permite a Clarín dos cosas: tener ingresos de anunciantes, digamos, que no influyen sobre la línea editorial, y le permite convertirse en un diario nacional. Entonces es un tema central en la historia de la supervivencia de Clarín. Pero es que hay esos dos factores, para mí son los críticos y quizás son los más subestimados cuando se habla de Clarín. Uno es que es un diario preoficialista, es el primero que siempre se empieza a acomodar a lo que viene, que creo que tiene que ver con ese formato popular. Es decir, es uno de los diarios más demagógicos, entonces está como más sensible al cambio de la opinión pública. Y otro es el tema de los clasificados, que es lo que le da la supervivencia, e incluso, no sé si eso vos lo llegaste a analizar más allá de lo que está volcado en el libro, las caídas de ventas de Clarín tienen mucho más que ver
con las depresiones económicas y por lo tanto menos demanda de clasificados, menos compra de autos, menos, que con la lógica política por de supuesto, Clarín. Por supuesto, el lector de Clarín no espera enorme coherencia ideológica. El mejor ejemplo es cuando Clarín de un día para otro se hace furiosamente antiperiodista en el año 55. No es que pierda lectores. La Nación los hubiese perdido, la Vanguardia Socialista los hubiese perdido. Clarín, al contrario, aumenta los lectores. Porque, digamos, Noble era un político que quería Clarín para ser presidente de la República. Entonces, los lectores debían ser potenciales votantes. ¿Sabes? Y él buscaba mucho esa pulsión o ese gusto popular. Entonces, el diario tenía que tener color en tapa, tenía que tener un buen precio, tenía que leerse rápido, un formato, digamos. Porque lo que le interesaba a Noble era eso, no era, digamos, un político del siglo XIX que buscaba un diario con editoriales para dirigirse a un segmento pequeño de la población. Él quería un diario masivo, y finalmente es lo que consigue. Porque también hay una caricatura de Clarín, que es que pensar que Clarín solamente crece por beneficios gubernamentales. Y en realidad es una enorme capacidad para ampliar y fidelizar lectores, que es uno de los grandes méritos que explican por qué Clarín se pudo mantener durante tantos años como se mantuvo. Y ahí vos mencionaste otra cosa que es parte del mito. Yo te voy a decir que no lograste convencerme del mito, que es la frase esa de que como él, como Noble, en un momento se da cuenta que no va a ser presidente, bueno, se va a dedicar a ser presidente, sí, y a decidir. Yo no estoy muy de acuerdo con esa frase en el sentido de que Clarín tiene más presidentes fallidos que presidentes colocados, sí, si vamos a la historia de los últimos 30 años de democracia, por ejemplo. Y vos das un poco el origen de esa frase. Primero, ¿cómo fue, digamos, si vos considerás que sí la consideraste, sí, demostrada, sí, sí, y por qué crees que tiene tanta vigencia esa frase, aunque está más cerca del mito que del textual? Sí, sí, mira, yo, digamos, en el archivo personal de Noble, yo para este libro recurrí al archivo personal de Noble, donde hay unos 20.000 documentos que va desde cartas personales, testimonios sobre su vida, y ahí en dos de los testimonios, dos de los que dieron el testimonio, dicen que a partir del año 63-64 Noble empezó a decir: yo ya no puedo ser presidente, puedo hacer presidente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Noble nunca hizo ningún presidente, ni tampoco Clarín, ni Noble deshizo presidente. Me parece que forma parte de a veces una sobreestimación sobre los poderes del diario. Pero es cierto que la percepción en círculos de poder sobre ese poder formidable de Clarín le ayudó a Clarín a aumentar su poder. Pero objetivamente, basta ver las dos apuestas de Noble en la década del 60, que fueron Aramburu y Frigerio, ni cerca estuvieron de volver, en el caso de Aramburu, volver a ser presidente, o de Frigerio, Rogelio Frigerio, de ser presidente. Pero me parece que es más una fantasía de Noble. No hay ninguna. No, y de hecho, esa frase ahora se le atribuye a Magneto. O sea, sí, hay una continuidad, ¿no? Obviamente, hay algunos puntos de contacto, digamos, y también grandes diferencias. O sea, Noble era un hombre que quería que el diario fuese su prolongación, por eso tanta visibilidad. Noble aparece en la tapa de Clarín, si va de viaje a los Estados Unidos, firma las editoriales. Como es el diario, es su prolongación, y el diario es la forma de intervenir en la vida pública, debía tener una gran visibilidad. Magneto es todo lo contrario. Magneto es un hombre, o hasta hace 5 años, un hombre invisible, por decisión propia. Entonces, lo que, digamos, en algún momento buscan emparentar o emparentarlos con esta idea que los dos creen que pueden ser presidentes. Y a mí me parece que eso no es así, ni siquiera no hablé con Magneto, pero sí hablé con muchas personas que hablaron con Magneto, y obviamente que Magneto sabe sabe el enorme poderío que tiene su diario, pero también sabe de los enormes límites, y no hay ningún caso, digamos, probado o visto que... Esa es la otra cuestión, porque en los últimos años hemos discutido mucho de Clarín. Nosotros por ahí empezamos a discutir yo te leía mucho antes de que fuera la discusión, ocupado con el tema de los medios, y lo que yo veo es que, si bien hay mucha gente que se felicita porque se abrió el debate, yo lo que siento es que ha sido un debate sumamente desinformado, uh-huh, en donde se discuten opiniones o sentimientos hacia el diario que no necesariamente tienen correlato fáctico. Una de las cosas que es impresionante en tu libro es la enorme cantidad de documentación.
A mí me gustaría que contaras un poco eso, decir, ¿qué consultaste? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este libro? ¿Y por qué decidiste esa metodología de trabajo que no es la habitual, incluso en algunos libros periodísticos que son ensayos, donde se consultan dos o tres fuentes y ya con eso tenemos el libro armado? Sí, sí, yo también empecé con el libro con muchos de los prejuicios que tenía sobre Clarín. Intenté evitarlos durante la investigación, durante la escritura del libro. Lo que me di cuenta al principio, yo este libro lo presenté como proyecto en el año 2005, mucho antes que se iniciara el conflicto. No es que yo veía el conflicto, todo lo contrario, digamos, la relación entre el gobierno y el grupo era muy buena. Lo que me di cuenta de inicio, que para contar la historia del diario había que leer la colección completa, que eso implica una enorme cantidad de tiempo, porque es leer día por día el diario. ¿Eso es cierto? ¿Te leíste todo Clarín desde el primer momento? Sí, con Nicolás Gossi, que es otro periodista que me ayudó mucho, leímos número por número. Obviamente, la tapa, la sección política, las editoriales. No, no, no te justifiques, igual solo enumerar uno tras otro los ejemplares es una cuestión. Eso fue muy importante. También hicimos en total 150 entrevistas, con también una modalidad de casos de entrevistados importantes, como Marco Sitril, un secretario general de redacción, que lo entrevisté 14 veces, o sea, los entrevistados importantes íbamos y veníamos, porque obviamente la reconstrucción de un diario y la historia de un diario también requiere ir de vuelta con las fuentes primarias, que fueron la colección del diario y muchísimos documentos y archivos públicos y privados. Hay un archivo privado muy importante, que es el de Roberto Noble, que es el archivo privado que estaba al cuidado de la hija, la única hija, Guadalupe Noble. También archivos públicos, la relación de Apple y el primer peronismo con Noble estaba en el Archivo General de la Nación, el archivo de Frondizi, documentos desclasificados en los Estados Unidos que también pude revisar. Y todo esto, digamos, lo pude hacer porque es en el marco de una beca doctoral que me dio la Universidad de Nueva York, que me permitió durante 5 años dedicarme full time a este trabajo. De otra manera hubiese sido imposible hacerlo si no hubiese sido en el marco de estas becas que, digamos, a cambio de dar clase, una universidad te financia una investigación de 5 años. Ahora ahí hay se nota la impronta investigativa con un rigor por ahí que no estamos acostumbrados. ¿Qué impacto tuvo eso? Porque tu libro, digamos, cuando uno trabaja más con una lógica de rigor histórico o de metodología académica, en un ambiente polarizado como el que estamos, me imagino que debe ser incómodo, porque no es que aportás a una de las de los lados, porque me parece que no es el objetivo de, o sea, no era el objetivo aportar a ninguno en particular, ¿o sí? No. Obviamente no existen los libros neutrales, no existe periodismo neutral ni objetivo. Obviamente que no tiene esa pretensión de llego yo y digo, bueno, digo la verdad que no se ha dicho. Hice una reconstrucción histórica del diario, digamos, hasta el momento, digamos, no he tenido ninguna desmentida. Al contrario, muchos de los periodistas de Clarín, algunos, digamos, muy enemistados con el diario, otros que son, digamos, firmes defensores del diario, digamos, han reconocido que no hay, más allá de alguna errata, de algún nombre, no ha habido, incluso de la propia empresa, yo he hablado con miembros de la empresa después de la publicación del libro y, digamos, obviamente que no están de acuerdo con muchas cosas, pero no hay, digamos, algo que se haya dicho en el libro que sea que no sea cierto por eso. Lo mismo del lado del gobierno, ¿no? Digamos, a mí lo que más me impresionó quizás es, digamos, como el libro empezó antes del conflicto, pero, digamos, el tramo de los últimos 3 o 4 años del libro fue durante el conflicto. Para mi sorpresa, digamos, funcionarios del gobierno me han preguntado si yo vengo de Mañeto, como miembros del board de Clarín me preguntaron si me mandaba Kirchner y viceversa. O sea, eso se dio bastante, eso lo cuento en la introducción porque hubo muchísimos casos, ¿no? De funcionarios importantes que para mi sorpresa pensaron que es un... Porque, bueno, la lógica está binaria, que es... O la pregunta ahora que me pasó en varias de las presentaciones en el interior, si el libro es a favor o en contra de Clarín. Y la verdad que no... Lamento no tener una... Lamento no poder, digamos, responder, digamos, con si es a favor o en contra, porque no creo que sea ni a favor ni pues es que ese a favor o en contra lo comentaban... Yo tuve la suerte de entrevistar acá a otros periodistas y todo el mundo
te dice eso. Me preguntan, incluso las chicas de que hicieron la biografía de Amalita, era sí. ¿A favor o en contra? Sí. Como si esa fuera la lógica que debe alentar una investigación periodística. Ahora, hay una cosa que es interesante. Si bien hoy la discusión estaba focalizada en lo político y en esto que decíamos, el poder de poner y sacar presidentes, yo sí creo que una de las críticas que se le puede hacer a Clarín es haber establecido una forma de hacer periodismo particular que, digamos, de alguna manera incluso marcó un estilo de periodismo argentino. Y hay una cuestión, vos lo mencionás, en el momento en que Citrin Blum es el que decide que los periodistas iban a firmar, cuando era algo que no se estilaba, de algo, como una forma de estímulo. Y eso también fue de la mano de los chivos, es decir, el periodismo venal o el que opera para una fuente. Y yo creo que eso es una característica. Sí. ¿Cuáles crees vos? Digo, este es para mí una de las cuestiones que introdujo Clarín como práctica y que nos ha marcado. ¿Crees que es así? ¿Y cuál otra voz le atribuirías en lo que es hoy el periodismo argentino que viene de ahí? Sí, me parece que los chivos son preexistentes a Clarín y digamos y trascienden a Clarín. Yo lo que hago en el libro es de una descripción sin ningún tipo de valoración moral ni señalar a periodistas, ¿no? Mi idea es contar una práctica que ha sido tan normalizada que muchos de los que me han... Yo para el capítulo de la redacción de Clarín del 76 al 79 entrevisté unos 36 periodistas que trabajaban entonces. Y muchos de ellos incluso me contaron los chivos que recibían como una práctica normal. Ahora, ¿por qué Clarín en ese entonces, digamos, había supuestamente mayor cantidad de chivos? Y porque Clarín era el diario más importante y más influyente. Entonces, hay una cultura del chivo y además Clarín, digamos, tenía para cualquier llegada. Anunciante tenía más llegada. Yo después de ahí creo que no me animaría a decir que eso ha sido como un rasgo, digamos, central, ¿no? A mí me pareció importante contar esta práctica como algo normalizado e incluso aceptado. Yo cuento que una vez un jefe se enojó con un redactor porque dijo, está bien que lo hagas, el tema, avísame. ¿No? Avísame que tenés un chivo, pero no lo hagas sin avisar, ¿no? Pero también hay ciertos rasgos de periodismo popular, por ejemplo el tema de los deportes o el tema de los formatos, que creo que en eso ha marcado un estilo en Argentina. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que hay unas grandes preguntas, ¿no? Cuando empecé el trabajo y vi, una de las primeras cosas que vi es la curva de ventas de Clarín. Y uno de los saltos más importantes en la historia de Clarín es pasar de vender 380.000 ejemplares en el 76 a 611.000. En un contexto de dictadura militar, retracción de la lectura, caída de ventas de los diarios. ¿Por qué Clarín crece tanto? Y unas explicaciones es porque Marco Citrin descubre deporte ya era importante en Clarín, pero Citrin lo descubre como un tema de etapa de todos los días, en un contexto donde Clarín no podía hablar de las violaciones a los derechos humanos, o había decidido hablar lo menos posible, en parte por el compromiso que tenía por la forma que recibió papel prensa. En un contexto donde se podía criticar un poco la política económica de Martínez II, no había noticias para poner en tapa, entonces ahí Clarín descubre su hiperdeportivización, entonces descubre deportes, ajedrez, Fórmula 1. Entonces me parece que también tiene que ver con un rasgo de Clarín, que es esa capacidad para detectar los humores sociales. Y en ese contexto Clarín captó como nadie un grupo enorme de lectores que estaban dispuestos a leer un diario donde no se hablara de muchas de las cosas de las que estaban sucediendo y así, y al mismo tiempo entusiasmarse con proezas deportivas, el Mundial, equipo argentino de hockey sobre patines fuera campeón del mundo, que ahora nos resulta algo más o menos normal, pero en ese entonces no era habitual en la prensa gráfica, y Clarín, para Clarín, no solamente mereció tapas, sino que incluso Clarín era sponsor del equipo argentino de hockey sobre patines. Entonces, todas esas decisiones editoriales también muestran que muchas veces hay cierta autonomía de la redacción para cambiar el negocio, para aumentar el negocio. Porque para Clarín eso implicó un crecimiento, digamos, económico muy importante. Bueno, para cerrar, reiterándote el agradecimiento de venir a Plaza de Mayo, me gustaría preguntarte si encontraste algo, te dejó algo el libro que hoy es
tu gran enseñanza en tus clases? Es decir, ¿qué es lo que aprendiste haciendo el libro que hoy entendés que tenés que transmitírselo a tus alumnos? Y digo, principalmente sacarnos todos los prejuicios sobre Clarín. Digamos, me parece que es un ejercicio que lleva tiempo. Esto no es para defender a Clarín, porque es más, uno puede encontrar cosas que son muy, muy, muy criticables en la historia de Clarín, que yo las señalo. Pero, digamos, en los últimos 5 años han instalado eslogans o ideas también del lado de Clarín, la idea que Clarín es el gran defensor de la libertad de expresión. Bueno, eso históricamente está visto que para Clarín la libertad de expresión durante muchos tiempos no importó nada, ¿sí? Y como otro eslogan que para que Clarín puede voltear a un presidente tampoco, ¿cierto? Entonces me parece que sacar esos eslogans me parece que es lo más importante y lo que yo trato de en las clases, en el libro, dejar de lado. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con Martín Sivak.